No es una opción, sino una decisión de Guinea Ecuatorial y Camerún de mantener la estabilidad fronteriza entre ambos países. Así lo han reafirmado Nguema Biamange y Joseph Beti Assomo este miércoles en Moscú, en un encuentro bilateral al margen de la Conferencia sobre Seguridad Internacional. El encargado de Defensa y Seguridad del Estado ecuatoguineano recibía en audiencia al ministro delegado a la presidencia camerunesa encargado de la defensa para aprovechar la estancia en la capital del gigante europeo con el fin de felicitarse mutuamente por los esfuerzos desplegados en sus fronteras y reafirmar el compromiso de los dos gobiernos para mantener esa estabilidad. Los hermanos de los dos países viven en amistad y fraternidad. Hace mucho que no existen incidentes en nuestras fronteras dignos de ese nombre. Es una cuestión de ver cómo mantener esa estabilidad en nuestras relaciones, que no son solo geográficas, sino sobre todo históricas, culturales y sociológicas, además de nuestras relaciones diplomáticas y la cooperación entre nuestros dos países, que son, como decimos en Yaoundé, dos países verdaderamente hermanos. Guillermo Biamange, por su parte, considera que las fronteras entre ambos países solo son limitaciones visibles, y que sus relaciones culturales y diplomáticas son más fuertes y ayudan a seguir sosteniendo la estabilidad bilateral como hasta ahora. Este encuentro se produce en la víspera de la clausura de la novena conferencia de Moscú sobre seguridad internacional.